¡Jóvenes! ¿Están listos? ¡No! ¡Equipo rojo! ¡Preparados! ¡Vamos! México, la espera ha terminado. La aventura inicia aquí. ¡Inicia ahora! Competidores, famosos y contendientes, la aventura que pretendemos conquistar no tiene fin. El viaje que emprendemos esta noche no tiene mapas. Cada uno de ustedes tendrá que trazar su propio recorrido. Porque lo que emprendemos esta noche es la fascinante aventura de la reinvención. Recrearnos, reimaginarnos, reinventarnos. Pero para poder llegar del otro lado, tendremos primero que enfrentarnos a la oscuridad que habita dentro de nosotros mismos. Enfrentarnos y vencer nuestros demonios, superar nuestros miedos. Solo así podremos crear una nueva versión de nosotros mismos. Aquí están, 10 rojos y 10 azules. Es la esencia del hexatlón. Es competencia pura. Mi misión, como lo he hecho con las 5 generaciones anteriores, con más de un centenar de atletas México, es guiarlos. Guiarlos para que descubran todo su potencial. Y solo algunos podrán llegar conmigo hasta la cima. Así es que aquí estamos, México. Gracias por estar ahí. Te presento a la 6ª generación del hexatlón. Famosos y contendientes, sean bienvenidos. Día 1, semana 1. Bienvenidos al circuito del deshuesadero del hexatlón. Una pista diseñada especialmente para ustedes. 6ª generación de la historia. Retadora y desafiante. Cada uno tendrá que irla descubriendo. Tendrá que enfrentarse a ella en este recorrido. Hoy pongo en juego el territorio. La posición estratégica es un clásico del hexatlón. Los seres humanos nos hemos enfrentado por el territorio desde tiempos inmemoriales. Y esta noche, competencia 10 puntos. Pongo en juego en esta pista la nueva Villa 360 de Hexatlón. ¡Sí! La posición de privilegio. La nueva Villa 360 del Hexatlón con las comodidades. El equipo ganador se va a dormir con los privilegios. A esa Villa 360, el equipo derrotado pasará las próximas noches en la barraca metálica, en la incomodidad. Son los extremos, son los contrastes de esta aventura. Es competencia absoluta. El hexatlón quiere escucharlos y México quiere conocerlos. En el equipo de los rojos, te saludo, Jan. Buenas noches. ¿Qué representa para ti estar aquí? Haber logrado ser parte de esta generación de atletas rojos que tiene tanta historia. Bueno, creo que es un orgullo. Creo que los rojos ya han creado un prestigio. Ahora es nuestra meta conservarlo y crecerlo. Y creo que para todo ser humano lo más importante es enorgullecer a su familia, a los que están detrás y perseguir eternamente la gloria. Intentar alcanzarla siempre y creo que estoy dispuesto a lograrlo con este gran equipo. En el equipo de contendientes. Te saludo, Lisly. Lisly, también eres waterpolista. Háblanos de la emoción que te genera, que te provoca ser parte de esta generación. Buenas noches, Rosique. Pues un gusto estar aquí. Estoy muy, muy feliz, muy contenta de representar al waterpolo. Soy la primera mujer que pisa las tierras del hexatlón y orgullosamente, pues, aquí estoy dándolo todo y pues te aseguro que así va a ser. Desde afuera, ¿qué tan difícil se ve el hexatlón? O sea, cuando venía, veía el programa, sí era algo... pues un poco más sencillo, los circuitos, pero ya estando aquí es completamente diferente, la experiencia es inigualable. Lisly, lo mejor también para ti, que conformen un gran equipo azul que viene de tener una tremenda temporada y hay millones de fanáticos azules allá afuera que los quieren ver triunfar. Muchas gracias. Gracias. ¡Vamos!